Gracias por el contacto. Bueno, en primer lugar, esto no sería una cooperativa, sino que se inició como una empresa familiar Sí. y hoy está como una SRL, digamos. Ah, perfecto, bien. Bueno, el accidente fue el día martes, justo en un temporal de viento, un viento muy fuerte que azotó a la zona, y eso creemos que nos hizo ingresar al sistema de secado algún resto, alguna chispa, algo que provocó el incendio en una de las cintas, digamos. Cuando nos dimos cuenta ya el fuego había avanzado con gran fuerza y no pudimos hacer nada, solamente pedimos a la gente que se retire del lugar por cuestiones de seguridad más que nada. Perfecto. A ver, en ese sentido, Fabián, digamos que la parte buena tiene que ver con que nadie salió lesionado. Exacto, eso cuando vimos que se nos escapó y que no había forma de sujetar, nos alejamos todo del lugar para que, Claro. digamos, no haya ningún tipo de lesiones ni nada de eso. Eso es lo primero que en este caso tenemos en cuenta porque estamos hablando de personas y lo material, digamos, se puede reparar, pero cuando hay un accidente, sobre todo en el personal, tratamos de siempre de evitar, ¿no es cierto? Seguro. Así que Fabián, contanos un poquito, pues vemos la imagen, vemos videos, fotos y demás, ¿qué es lo que se incendió, qué es lo que se perdió en esta situación? bueno, nosotros venimos con un sistema tradicional Baroacoa Sí. y el año pasado fuimos implementando un sistema nuevo, un sistema de cintas, donde trabajamos con más temperatura, con más producción y eso, digamos, tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Por ahí no estamos todavía acostumbrados, la gente todavía no está muy capacitada de los riesgos que son mayores, ¿no es cierto? Y eso por ahí fue uno de los motivos, pero en deducciones y el peritaje que se hizo, el ingreso fue de alguna chispa en la primera cinta de ingreso después del proceso de Sapeco. Cuando ingresa la cinta, en el primer tramo fue donde se desató el incendio, digamos. Y fue tan rápido que en media hora prácticamente consumió todo. Claro, porque vos mencionabas que justo había una tormenta, el tema del viento y demás, pero han sido jornadas de muchísimo calor en estos días y me imagino que eso no habrá ayudado en el tiempo de que se podía combatir el incendio, y me parece que habrá sido todo mucho más rápido por eso inclusive, ¿no? Exacto. También tenemos en cuenta que dentro de la cinta está una temperatura de aproximadamente 100, 110 grados continuo de temperatura. Y creemos que con el temporal de viento que hubo, habrá ingresado para alguna de las entradas de aire, habrá entrado alguna chispa, algo que provocó, digamos, el inicio del fuego y cuando nos dimos cuenta, ya no había forma de sofocar, digamos. Bien. Tratamos igualmente de zafar la parte eléctrica y de estructural, digamos, que eso quedó prácticamente intacto, pero la parte interior sí se destruyó bastante. Fabián, ¿y qué le significa a ustedes en la empresa, en definitiva, esta pérdida, digo, en cuanto a lo laboral, en cuanto al funcionamiento, digamos, en el día a día? En realidad, nosotros así como pasó todo esto, al otro día iniciamos las tareas de la reparación, digamos, de sacar todo lo que quedó, los hierros retorcidos, escombros, todo eso, sacamos y empezamos a limpiar y empezamos a armar de nuevo, así como estaba. No despedimos gente, no, siempre apostando al trabajo y por eso ya estamos en etapa de reconstrucción. Bien, ¿y cómo está eso precisamente, Fabián, en este tiempo? Bueno, mucho se ha hablado, tiempo de pandemia, aumentó el consumo, el tema de la yerba. Para ustedes, ¿qué ha significado este tiempo y cómo está el trabajo, básicamente? Y realmente el año 19 y el año 20, creo que para todo el sector yerbatero fueron años muy, muy buenos, con un muy buen precio. Mucha demanda, entonces eso por ahí nos alienta
a invertir, a mejorar, a lo que significa, digamos, una empresa cuando digamos las cosas medianamente van yendo bien, siempre apuesta a mejorar y a mejorar las condiciones laborales sobre todo. Bien, Fabián, y ustedes, bueno, en el caso de ustedes hablabas, bueno, de una empresa, ¿hace cuánto que está una empresa familiar, esta marca, comentabas, hace cuánto que están trabajando? Y como marca, 25 años más o menos de que existe Sol y Lluvia, siempre sí. El sistema Baroacua. Uh-huh. Bueno, y hoy por los cambios que también nos exigen, digamos, estamos implementando un sistema un poco más moderno, con nuevas tendencia, digamos, donde apostamos también a tener un producto asociado con el Baroacua, pero con un sistema nuevo, digamos. Claro, te quedas ahí con la marca, que es un poco lo más tradicional que podemos encontrar, pero también hay otro en otra producción, digamos. Exactamente. Para otros mercados estamos preparando estuvimos armando una línea nueva donde en este caso no afecta lo que es Sol y Lluvia tradicional, porque es, digamos, esta es una línea nueva con otro proceso y esa cosa, pero Sol y Lluvia sigue siendo la misma de siempre, digamos. Perfecto, y eso me imagino que es una buena noticia, Fabián, eso tiene que ver con demanda también que están teniendo, me imagino, ¿no? Sí, realmente tenemos muchas demandas, muchos pedidos, sí. Pero siempre priorizamos el mercado. El mercado local, los clientes de siempre, si se puede, se agrega uno más, si no, se mantienen los clientes que siempre nos acompañaron desde el principio, digamos. Fabián, le habla Marjorie Pinto, un gusto saludarle. Me gustaría consultar si ya se tiene un estimado aproximado de las pérdidas y también cuántas personas hacen vida dentro de la empresa. Justamente están haciendo los peritajes y haciendo el relevamiento de las pérdidas, porque hay muchos motores eléctricos, cajas reductoras, que eso lleva un costo, pero todavía no tengo el número exacto como para pasarle. Bien. Y Sol y Lluvia tiene directa e indirectamente alrededor de 30 personas que están, 30 a 50 personas, depende la temporada, trabajando en la empresa. Bien. Perfecto. Ustedes sí. Tienen que ver, y consulto con esto, en relación a lo que viene a ser estos robos de las yerbateras, ¿ustedes han sido víctima en alguna oportunidad de lo que se ha presentado a nivel rural? ¿O no han tenido que ver con esto? Nosotros en la zona, particularmente acá en la zona de Tres Capones, hubo uno o dos casos mínimos, digamos, de robos, pero siempre estamos alerta y atentos a cualquier movimiento. Dentro de todo, esto es una colonia bastante poblada, son chacras chicas donde pues nos conocemos bastante, y cuando vemos algún movimiento raro, sí, alertamos al vecino, cosa de estar protegidos de todo. Me parece bien. Sin duda. Y para consultar ya una de cerrito, sí, sí. ¿Se aprendieron a tomar el mate sin compartirlo, cada quien con su mate? ¿Fue fácil, fue complejo? Sí, la verdad que por ahí cuesta al principio, pero bueno, después es como que a modo de prevención y de cuidarnos entre todos, por ahí elegimos un mate un poquito más chiquito, pero está bueno. Claro, no podemos tener el mate grande para dos o tres, porque también se va el consumo de yerba, se va un poquito para arriba, aunque a ustedes eso no le viene mal, digamos. Sí, no, la verdad que pensándolo desde ese punto de vista, seguramente que el consumo va a aumentar, porque ya que el mate no es compartido, entonces, pero bueno, esperemos que todo esto pase y que podamos estar compartiendo los mates, sí, como era siempre. Sin duda. En ese sentido, Fabián, ¿ustedes qué intervención tienen en toda? Porque está bueno explicar un poquito, usted comentaba el tema de los robos, quiere decir, ¿tienen participación en toda la cadena de producción? Digo, planta, secadero, hacen acopio, todo el camino, digamos, de comercialización de la yerba, ¿tienen participación? Sí, exactamente. Todo en mini escala, digamos, sí. Porque somos productores chicos, uh-huh. Es una industria chica, una industria familiar, que gracias a Dios en estos últimos años, con el buen precio de la yerba, con el buen mercado que hubo, entonces se pudo
invertir un poco y mejorar todo lo que sea las instalaciones y eso, digamos, nos permitió, digamos, a crecer, como seguramente le habrá pasado a todas las empresas yateras. Seguro. Y Fabián, vos comentabas que tienen distribución, que priorizan el mercado interno, digamos, ustedes lo hacen aquí en la provincia y a otras provincias del país, o también a algo afuera. No, nuestro mercado es básicamente Misiones, bien, Corrientes, Chaco, y después puntualmente así, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, pero siempre dentro del país, digamos. No hacemos por ahí exportaciones todavía, porque es como que tenemos tanta demanda interna como no nos da el asumir un compromiso como para abastecer un mercado de exportación, digamos. Perfecto, pero hay intenciones, digo, Fabián, en esto que usted decía, bueno, como usted mencionaba, esto del buen viento que ha venido, por suerte, para el sector, de apuntar en algún momento a alcanzar esos niveles, digamos, sobre todo poder abarcar cierta demanda que pueda existir a nivel internacional. Y uno nunca cierra las puertas del progreso, digamos. Sí. Si se da las condiciones, si se da la producción, como que para abastecer el mercado interno y se puede exportar, sería ideal, pero hoy priorizamos lo que es el mercado interno por la gran demanda que tenemos. Muy bien. Bueno, muy bien. Fabián, le vamos a agradecer un montón el contacto. En este caso, alguna consulta más que tengo por acá, y me parece interesante porque usted mencionaba, me quedó por allí, que en el proceso ustedes mantienen esto de lo histórico, digamos, de lo tradicional, con el tema del barbacoa, más allá de la actualización que están haciendo. ¿Hay muchas empresas que trabajan de la misma manera en cuanto a esto, me refiero, que mantienen todavía lo del barbacoa o ya se han modernizado en su mayoría? ¿Cómo es el tema? Pues está bueno que ustedes mantengan las dos alternativas, ¿no? Exacto. En realidad, el sistema evacuado lleva un costo muy alto. Ah, bien. Desde el comienzo, el zapeco, la secada es con madera. Si ya hoy madera nativa no hay, pero lleva madera implantada. Es un costo bastante alto, operativo, de logística, que por ahí, si pensamos en alta producción, es realmente complicado hacer un kilo de hierba barbacoa, digamos. Tiene su diferencia por ahí en la góndola de precio, pero también lleva un costo muy alto operativo, ya. En lo posible, estamos manteniendo la producción barbacoa para lo que es el mercado que nuestros clientes, digamos, de siempre. Uh-huh. Cuando nos le sienten el gustito a humo, nos reclaman qué pasó, claro, el gustito, qué pasó con esto. Uh-huh. Entonces, es un, digamos, es como que tenemos instalado en el paladar ese saborcito ahumado, digamos. Sí, totalmente. Entonces, todo. Es así, sí. Por eso estamos adaptándonos a las nuevas tendencias, pero tampoco no queremos dejar lo que el consumidor nos pide, nos reclama al momento de elaborar nuestra hierba, digamos. Perfecto. Fabián, le vamos a agradecer ahora sí el contacto. Por último, usted decía una empresa familiar, supongo que lo sabe, el nombre, ¿de dónde nace el nombre Sol y Lluvia? ¿Por qué? Y fue nuestros padres que dijeron, bueno, las cuestiones donde precisa la planta, precisa el sol, precisa el agua. Entonces, entre uno de los nombres surgió el nombre Sol y Lluvia, y bueno, fue el aceptado, digamos, en la parte de la inscripción, así que quedó Sol y Lluvia como nombre de nuestra hierba. Perfecto. Fabián, agradecemos mucho el contacto. Bueno, seguramente pasando el mal del momento, uno entiende que es así, pero bueno, siguiendo hacia adelante, trabajando, como decía, ya para poder resolver el problema. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la charla. Muy amable. Gracias a ustedes.